¿Estáis listos para un nuevo viaje al reino de la fantasía? Tras atravesar tierras infinitas y países de ensueño, Jerónimo debe enfrentarse a un nuevo enemigo, Vermelia, la malvada reina de las reinas de las brujas, guardiana del gran rubí de fuego, quiere apoderarse de otra poderosísima piedra, el zafiro celeste. Si lo consigue, todo el reino de la fantasía caerá en sus manos. La única forma de impedírselo es conseguir que se cumpla la profecía de los cristales, según la cual un día las dos piedras se reunirán y devolverán la paz. Jerónimo parte en busca de las dos piedras en compañía de la pluma Veridia y de el arpa Alegra Pillula. Atravesará la peligrosísima mancha de las insidias. Pero en el bosque de los siete ladrones es capturado por los emisarios de la bruja. En su ayuda acude un misterioso caballero y juntos prosiguen el camino hasta llegar al terrorífico castillo de Vermelia, donde enseguida son capturados y la malvada reina transforma a Jerónimo en un sapo. Cuando todo parece perdido, Jerónimo consigue volver a transformarse en roedor, derrotar a Vermelia y liberar al castillo de su encantamiento. Por fin, nuestros héroes pueden llevar el rubí de fuego a Azulia, la ciudad donde se encuentra el rubí celeste, y entregárselo a Azul. Cuando todo está listo para la ceremonia, sucede algo imprevisto. Con un hechizo, Vermelia recupera su forma y desafía a Azul. ¿Conseguirán nuestros héroes devolver la paz al reino de la fantasía? Descúbrelo en el sexto viaje al reino de la fantasía.